Bienvenidos, le tenemos que decir nosotros. Gracias, gracias. Sí, cuando le pusimos el nombre al disco era como ese augurio, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, bienvenido. Viste, cuando le pones un nombre a algo que acertás, después de buscarle tanto nombre a los discos, y por ahí es algo tedioso, la palabra estuvo buenísima. ¿Qué los llevó a hacer el disco este en vivo? Y sinceramente teníamos ganas de plasmar lo que era un show, ¿no? Y hacer un DVD más que hacer un disco en vivo. También nos queríamos usar como para mandar a muchos lugares y para que conozcan a la banda, ¿no? Pintamos el lugar, hicimos una escenografía, llenamos de luces, y esa noche fue buenísima, se llenó y bueno, el disco fue disco de oro. Fue algo que ideamos en el verano, lo llevamos a cabo y sinceramente salió como pensábamos. No, es muy difícil que las cosas salgan, viste, como las pensás, pero este fue la excepción a la regla. ¿Cómo ves que ha cambiado la banda en estos años? Bueno, ahora con la partida de tres integrantes, la banda toma otra forma, ¿no? Tener entre nosotros otro tipo de relación, una relación un poco más cercana, cortar lazos con los chicos que éramos amigos hace 20 años y ahora empezar una relación mucho más. Me comentaron de que Gaby de Catupé Cumacho había escuchado el tema Pasajero en Extinción y había dicho que iba a ser un hit, que iba a ser el... ¿Cómo lo recibieron ustedes eso? Bueno, eso fue unos días antes del accidente. Fuimos al estudio y nosotros íbamos a cortar otro tema y él me dijo, no, el tema tiene que ser Pasajero. Para que el disco salga en la segunda mitad del año, así que bien, contentos, viste, es una cuestión de empezar a trabajar mucho, pero bueno, ya se viene el disco nuevo. ¿Tienen previsto una presentación para Chile, algún viaje para allá? Claro. ¿O lo piensan hacer antes ahora con esta presentación del disco en vivo? Sí, en realidad pensábamos hacerlo antes porque teníamos muchas ganas de ir a Chile, ya van dos veces que íbamos a ir con los chicos de Libra y se frustró por diversos motivos. Y ahora vamos a venir en abril de nuevo a Mendoza y la idea es viajar a Chile, por lo menos para presentar Bienvenidos y después con el disco nuevo tratar de ir de nuevo. Bueno, un saludo muy grande para la gente de Boomerang, desde Santa Fe, República Argentina. Cabezones, muchas gracias.